¡Ya, compadre! Oiga, ¿para qué nos paramos en todas las unidades de los tres? A la vez, pues mucha gente se había preguntado si yo en realidad era puntero o no era puntero. Les quiero confirmar que sí es puntero y si era puntero, y como están viendo en el título y en la miniatura, el día de hoy me van a acompañar a ser puntero nuevamente, ya que mucha gente se preguntará o tendría la duda más que nada qué es lo que hace un puntero. Mucha gente se preguntaba qué es lo que hace realmente un puntero. Pues el día de hoy me voy a volver a los viejos tiempos, voy a recordar de lo que trabajaba antes. El día de hoy voy a ser un puntero. ¿Por qué, güey? ¿24 horas o un día? ¿Ya no? Por turno. Ah, por turno. Pues sí, es cierto, porque puntero 24 horas, pues tendría que estar todo el día. Vamos a trabajar un turno de puntero. Ahorita nos tocó el turno de la mañana, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ya después va a entrar nuestro relevo. Para ser puntero ocupamos el outfit de un puntero, que venía siendo en mi tiempo, cuando yo chambeaba, ojo aquí, ¿no? Cuando yo chambeaba de puntero, yo traía unos guarachitos de baqueta, me quería venir así como antes, pero resulta y resalta que ahorita los punteros ya están más finolis. Más a línea, sí, ya andan bien cambiados, andan bien. Ahorita me traje mis botas Hurley, un pantaloncito. Camisita básica negra, pues, para que sepan que soy puntero. Una gorrita que me haga resaltar el rango. Y qué mejor gorrita que la de Soy el Alucín. Te va, pues, tanto pancho. Ya tengo el outfit, me falta la moto y me falta un radio y me falta ganas de chambear, porque nunca traemos ganas de chambear. Ahorita le voy a enseñar el vehículo en lo que ya. Mira, güey, vamos a hacer para acá. Ya tengo mis compadres allá, son colegas. Sí, son camaradas del jale, pues. Son camaradas del jale que tenía anteriormente, que ellos siguen chambeando ahí, pues, ¿me entiendes? Falta que lleguen más. Ahorita lo que vamos a tratar, vamos a corretear a las unidades, vamos a perseguirlas para que ustedes se den cuenta más a fondo de lo que es el trabajo de un puntero. Pero no lo vamos a hacer como un documental, lo vamos a hacer como debe ser, como se agarra cura, correteando las unidades, correteando la Guardia Nacional, correteando militares, particulares, mixtos, metro y todo eso. Así que primero ahorita le vamos a agarrar un poquito más. Ojo, y cuando digo correteando las unidades, no lo hago para faltar el respeto, claro que no. Solamente le estoy compartiendo lo que es más allá el ser un puntero, lo que realmente es el trabajo de un puntero. No lo hacemos con el afán y la finalidad de ofender a alguien. Todo va a estar documentado, bueno, todo va a estar grabado para que ustedes vean, siempre manteniendo el límite de distancia y respetando también a las señores autoridades. Pero tanto como hay versiones, a lo mejor, como lo puedo grabar ahorita de puntero, estoy viendo las posibilidades también de grabarle siendo militar o de la Guardia Nacional, así. Y creo que parece ser, por eso es que estoy grabando también este video, porque es siendo puntero, lo de la Guardia Nacional y más cositas así. Así que acompáñenme en este video, creo que se va a poner bien perro. Ya tengo mi clicker, ya tengo la gente que... El jefe puntero. Yo soy jefe puntero aquí de todos los camaradas aquí. Vamos a enseñar las motos que son para punterear, pues, ¿me entiendes? Las chidas para el jale, pues, ir a ver, vamos para acá, vente. Antes de presentar las unidades, todos los que están aquí son camaradas míos, son conocidos míos, todos están aquí. Mira, este es mi viejo, trae una 120, ¿qué traes, pa? Dile, ¿qué traes tú? Una 125. Una 125, estas son correlonas. En mi tiempo, pa, yo traía la rojita cuando salió bien brava. Yo traía la 125. Ay, mira, vente, esto es del Itálica, ¿no? Una 125 del Itálica. Mi compadre salió en el video de Soy el Alucín. Si van y lo ven, ahí lo van a ver. Esta es una Veloci, papá. Esta es una Veloci. Ojalá esa va. La Veloci es de la Coppel. Esta también jalan bien pasado, verga. Es la RT, la deportiva. Mira, esta perra, la trae bien. La trae la línea, trae. Me encanta. Trae bocinita y la verga para escuchar música. Mi compadre ya trae una más perrilla, pues. ¿250 de esa, no? Esta es una 250, compadre. Y es una DM250. Como que ya se ha caído varias veces y me lo han correteado. Y como que me lo han correteado varias veces, pues. Ya mi compa acá, ya también trae rango, trae una DM, pues. La deben el extra todavía. La deben el extra, compadre. De contado. Esta es una DM 200, papá. Pero esta perra porque trae burrera, pues. Si nos atropellan, si nos arremangan los militares o algo, nos quieren tumbar, nos protege el pie, pues, ¿me entiendes? Donde caen las patas. Donde caen trampadas, la verga, ¿no? Mi compa ya trae. Trae un skin perro también, mi compa, porque mira. Trae. Sale. Y los parches acá de la línea, ya. Ya. Pa. Pues yo, jefe puntero. Sí, ¿Qué puedo? Pero tengo una moto perra, ¿no? Sí,
No, es que tú como eres jefe de puntero, ¿para que andes en un jeep, güey? No, ahorita estoy con la plebada. Ah, pa. Ok, humilde, pues, sencillo. Yo estoy recordando mi tiempo. Mira, pa. Escucha la marca, una Honda. Ah. Okay, yo, pa, ve la Honda. Mira. Esta es una Honda 300, pa. Jala machine. Esta no corre, esta vuela. ¿Como mitote de rancho? Como mitote de rancho. Esta es la que cargo yo ahorita. Pero es de mi compa. Bueno, es prestado, pues. Fue robada. Ah, nada, está derecha la moto. Todas las motos son derechas, no crean a pensar mal. Y en esta es la que vamos a andar reportando las unidades. Se preguntarán por qué hay tantos punteros. Faltan más, allá va uno de hecho, uno de los plebes. Faltan más plebes, va, güey. Que falta más plebada. Ahorita lo van, ahorita si entran las unidades para acá, lo van a ver. Porque el día de hoy, gracias a Dios, me tocó un día muy tranquilo. Casi no hay unidades, casi no hay gobierno para acá, para el sector. Para acá, para el sector 4, está muy solo, que viene siendo Sanalona, Boulevard Agricultores, todo este pedo. Y como está solo, pues la neta ya está haciendo hambre. Ahorita fue un camarada a comprar pizza para comer yo y los plebes, para comer con la plebada. En lo que cae gobierno, cae y cae particulares y todo eso. Así que ahorita le vamos a grabar un poquito más de la cura de aquí de los plebes y mía. Así que, yo, pa, está bien solo, güey. ¿Qué podemos hacer, güey? Me traigo comida. Si no hay jales, soy feliz, pa. Hoy nos tocó un brave, va, güey. Ah, ¿qué? ¿Cómo están? Sí, que se fueran para que no hubiera pedo. Pero, aquí estamos echando un taco con los piras, ¿no? Estamos echando un... Estamos echando un taquito porque no hay nada y, pues... Como siete pesos, pinche. No hay nada que hacer, hay que convivir. Pero, una pizza. Ey, agarra la rebanada, hombre. Aquí, pizzita calientita. Una pizza. Cuando salga este video, puntero de la capital, que no traiga bocina, y el corrido del JD con lo dinámico, va a marchar. Cada un camarada lo va. ¿Qué está liado, qué? ¿Eh? ¿Qué está liado, qué? No, ya me salvé. Yo trae bocina. El compa ya trae bocina. Ya me salvé. Son 2 metros del grueso para adentro. Pero la va a quitar para que todos nos den parejo, va, compadre. De lo que no dejan, estamos reportando a los correos electros que vienen para acá. Moto, pues. Ya no nos estamos escondiendo los guachos, nos estamos escondiendo del cobrador. De los cobradores, no hace que alguien nos quiten la moto aquí. Pa, pero ve las placosas esas, pues me está esperando, güey. ¿Cuál? Está esperando que le brinque nomás, pues. Esta mía. Ah, ¿tú vas en esta? Azul. Ah, bueno, pues. No hay jale, el día de hoy la neta le tocó a la plebada un día bien tranqui. Bueno, también me tocó a mí un día tranqui. Pero no hay ni verga. Mande. Y oh, no, que se arrimen, pa. Ocupo que se arrimen. ¿Eh? Ocupo que se arrimen. Ah, arrimen ya, saltan todos los saltos, fierro. No hay nada, está calmadísimo el jale y pues. El jale no vendió nada. ¡Ay, oh, vale verga! Pache, 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 pache. Se me hace que tienen más jale lo de. Sal. Barato. Los de la Bonnie y del Mary Kane que nosotros, a la verga. Y si, ¿por qué mejor no habíamos hecho el video? Con los cobradores extra, güey, corriendo punteros para que le paguen. Ah, no, pura moto de cachetada para los plebes, traen ya. Ay. Ni una es fiada. Es robada. Y no son robadas, ¿va, mijo? No. Son derechas. En serie, son derechas. No trae ferie. Esa está marcada diferente. Ah, que entonces... Bueno, viene diferente, mijo. Ah. Lo que está bien hecho, papá. Lo que está bien hecho, vale caro. ¿Entiendes? Era... Como es trae R, no le trae Bioski, ¿me entiendes? Esta está barril. Esta ni esta no le trae Bioski, ¿me entiendes? Pero lo que quería ver, más tiempo de ser de Alonso, las tres. Ese va a decir que tú tienes una igual. Yo quiero borrar una. La cinta no la trae. ¿Qué la cinta? Esta cinta, pa, no la trae Bioski, ¿viste? No la trae Bioski. No te la veré. Esta bocina se la puse el camión a Culiá, ¿me entiendes? Y mejor la puse. Ey, esta no trae, ni aquella, ni aquella. Eso sí, vamos a marchar. Para adentro. ¿Tú crees? ¿Tú crees ganarle la tuya en la esa, la de él? ¿No te alcanza? Porque este es de R. De Tracio. Tracio. No, pa, es que. De reversa. Aquí la reversa no cuenta como cambio, mi cualquier para adelante. Sí, la flecha. Va, todos los plebes que están aquí, si están viendo mujeres, todos los plebes están disponibles, los pueden encontrar aquí en Sanalona con Boulevard Agricultores. ¡Es puntero! A todos los que le gusten los punteros. ¿Está disponible, viejo, usted? Afirmativo. ¿Usted, compadre, está dispo? 7. ¿Usted, pa, está disponible? ¿Usted, pa, está disponible? Los plebes están disponibles para todas las morritas. ¿Y este qué, güey? No, este va a estar casado, pa. ¿El músico, pa? ¿Los músicos más difíciles que la verdad? No, este porque es nuevo integrante. ¿Le gusta que ¿Sí, no?
¿Cómo la va a pasear? ¿Cómo la va a pasear? ¡Qué caballito! ¡Sale, mi preparándola! Algo bien. Oigan, pues ya salió jale. Aquí venimos. 1, 2, 3, 4. ¡A la pared! Aquí viene el chicoteado. ¡Valió verga! Oigan, el primer jale que habían reportado, que se fue para donde, hombre. Para la isla. Valió roña, así que ahorita grabamos un poquito más porque vamos a chocar aquí. Y venimos chicoteados para el segundo operativo. Más que está más bélico porque son un operativo de marino. ¿Cuántas unidades son? Tienen 3 de la unidad de la marina. Ah, yo no me cambio. Ya se retornaron, compadre. Atrás de las unidades de la marina. Oiga, ¿para qué nos paramos de montar las unidades de los 3? A la vez, dale. Del hidro. A la verga, casi nos corretean una de las unidades de la marina. Porque me vieron grabando. Y casi me. Ay, se vienen para atrás. Ay, chaval, gas. Eso, compadre, se van a retornar en. Se van a retornar en Uber. Al gordo. Pegadito el dragón. Al contrario, el viejo. Ah.
aquí ya nomás estamos esperando que brinquen, porque de ahí para allá ya es punto de otra persona. Ya le corresponde por otra persona a seguirlo reportando de ahí para allá, pues. Ya hasta aquí queda nuestra labor. De ahí nos rezamos otra vez para allá, para abajo, para el punto, a ver qué más unidades pasan o transitan por allá. Pero pudieron observar, pues eran tres de los marinos. Oiga, pues como pudieron ver, ahorita estaba calmado, ahorita pues pasaban tres unidades de marinos. Ahorita vienen bajando otras tres y dicen los plebes que subieron, que en total subieron 9 para allá para arriba, ahorita ya bajaron 3. Faltan otras 3 y faltan otras 3 que bajen más, pero aquí las vamos a estar reportando y grabándoles un poco más. Güey, en cuanto miraron que está grabando, se retornaron en vergüenza para atrás, va. No sé si alcancé a grabar porque miré cuando se regresaron en vergüenza. O no sé si el Fer, porque el Fer venía... Cagué para adentro, pa. Nomás miré cuando bajaron los pies. Y nos van a tirar a la verga, dije. No sé si el Fer alcanzó a grabar o si se alcanzó a grabar aquí. Pero se retornaron cuando miraron que lo estaba grabando de atrás de la moto de los plebes. Pero estamos a ver si bajan otras unidades y lo que más sigue entrando para acá. Pero por el momento vamos bien, no nos han agarrado, no nos han tableado, no nos han hecho nada. Es lo importante, ¿eh, viejillo? ¿Cuántas reportaron otra vez? Oigan, ya vienen bajando las otras tres para abajo. Vamos a tratar de grabar un poco más. Pero es que está cabrón, pues, porque agarrar el teléfono y grabarlo casi no se puede, la neta. Pero vamos a hacer lo posible, pues, eso los plebes andan grabando desde abajo. Y pues, a ver qué pedo. Allá vienen otra vez las otras tres que le habíamos dicho que eran 9. Allá vienen. Vienen bajando. Y ver hasta dónde llega el movimiento de ellas en este punto que pues es el trabajo de los punteros, el cuidar a ver dónde va y viene el gobierno, por dónde entra, por dónde sale. Es todo lo que se hace aquí en un día como puntero. Hay a veces que nos corretean, como ahorita que se quisieron retornar y nos quisieron pegar una correteadilla. Todo eso se hace. Pero gracias a Dios ahorita no ha pasado nada más grave. Ojalá no pase. Y para poder compartir este video. Vale, lo mismo aquí. Llevamos a las 3. Seguimos planeando las 3 unidades de marino. Enterado 10-4. Aquí así ya, tranquilo. Ahorita estamos correteando otras 3 unidades, pero estas son de lento igual. Son 3 Hummer. Bien lento. Y aquí andamos. Vamos a darle.
De aquí hasta la calzada. De aquí hasta la calzada. Tiene todas las plebes aquí atrás reportando todo, plebe. Que no se les pase nada. A lo mejor repito mucho las cosas, pero. ¡Vamos, compadre! Bien, porque así tiene que ser, pues. Hay que tener una distancia porque cuidado con los militares, todos cuidados. Bien. ¿Te compadre? Tenemos que tener distancia porque si no nos pegan. Sí, va, está cabrón. No podemos hacer eso. No está, podemos. Está cabrón. ¡Cuidado, no! Ahorita estamos correteando unas unidades de militares que están aquí en la casa habitacional. Aquí viven, bueno, aquí es el cuartel militar, pero ahorita lo estamos persiguiendo. Hicieron harto allá en el portón. Ya se pararon las tres unidades, son dos rápidas que vienen siendo dos Cheyennes y un lento, que el lento, ¿sí no? Dos lentos. Ah, un son dos lentos y una de verde. Dos de verde y dos lentos. Ah, tres de verde. Dos de verde y dos lentos. Dos de verde y tres de lento. Dos de verde y dos lentos. Dos y dos. Ah. Ah, no, grabando un documental. ¿Cómo? Así no sabes. ¿Cómo? No sabes, así no sabes. Ey, es que tengo rato que no. Son dos y dos. Dos rápidos y dos lentos. Los dos lentos son dos Hummer y los dos rápidos son dos Cheyenne. ¿Va, compadre? Afirma. Aquí estamos haciéndolo aquí. Y aquí viene mi compadre. Ya estamos trompando. Enséñale bien, güey. Enséñale bien para que sepa el morro, porque así se lo van a llevar los gatos. Con que no nos corretien, todo está bien, mijo. Que no. Correcto. Pa, tú que miraste la acción de atrás, ¿cómo estuvo el rollo, pa? Porque no grabé. Me iban a pasar por arriba, va. Me iban a pasar por arriba, güey. Ibas a caer flaquito, pa. Ibas a caer flaquito. Oigan, pues resulta y resalta que el lento. ¿Te dio miedo, güey? Sí, güey, me paniqué, pa, la neta. Eso no. Hay cosas más perras, güey. En la noche, en la madrugada, no, hombre, güey. No, es que era guacha. Lo que pasa es que no. Fue ahí en el estacionamiento, pues está todo cerrado, pues. O sea, ay, ni para dónde, pues. No, fui en sentido contrario entre el canal y la calle y venía un carro de frente y me fui por allá a la verga. Dije, ¿ni tú no supiste qué hiciste? Oh, no supe, güey, lo que yo hice, güey. Ya después le di la moto a mi compadre. ¿Tu compañero? ¿Cómo no, tu compañero? No, yo la verdad. ¿Me compaste, güey? No, es que. Yo, es que cuando yo hice así, güey, miré que ya venían, nos iban a tumbar, pues, en pocas palabras. Y mejor le pisé a la verga y por donde pude salir. Que ahorita voy a ver por ahí. Había un negocio, se me hace. Voy a ver si me hacen el paro con la toma de ahí para meterlo, güey. Para que vean cómo estuvo el rollo. Estuvo perro eso. Estuvo perro la hazaña. Oigan, pues nos rezamos. La neta, ahorita cuando cortamos las unidades de los lentos, nos corretearon, se brincaron de aquel camellón para acá en sentido contrario, así. Y casi nos arremanga, casi nos tumba. Si pueden encontrar el clip ese de la tienda, se lo voy a enseñar. Te lo voy a poner aquí. Pero nos regresamos porque llevan de salida y reportan un convoy del estado. Yo digo que ese es el último convoy que le voy a grabar, porque dicen que esos que dicen que el convoy del estado, los casconegros, están de cuidado, que son muy bélicos. Y ya nomás les quiero grabar ese porque ya tuve los marinos. Tuve los marinos que se quisieron regresar. Tuve la pistola, otro marino que la pistola. Ahorita los militares esto que casi nos arremangan. Y ahorita lo del convoy del estado, a ver qué pasa, a ver si este video termina bien o termina mal. Va, compadre. Querían verlo, querían saludarlo, darle un abrazo. Una foto, va. Oh, se piñaron de tanta emoción, va, güey. Eso querían. No, yo deduje que lo que pasó es que como los vatos me conocieron, se brincaron a la verga para acá. Pero también a mi compa casi lo atropellan, va, pa. A mi compa casi lo atropellan también, a la verga.